conmigo aquí. Es un placer para mí estarles presentando esta información. Como había quedado de hacer un video de lo que quiere decir las líneas de la aseguranza, que viene siendo como cuando vienen en los papeles, así los manda la aseguranza. ¿Cómo empezaré? Cuando un cliente ya hizo reclamo, hay veces que te enseñan los papeles de la aseguranza y así es más fácil trabajar, porque ya nomás te fijas si lo que están pagando es lo que debe ser y hay veces que le falta. Por ejemplo, a mí me ha pasado que te pagan por un 712 o 812 o 912, te lo pagan a veces cuando los techos son más parados. Si uno no se fija, te pagan por menos y uno les puede decir, uno les puede llamar y decirles qué les faltó, y ya uno les puede mandar fotos con el del mismo EagleView, puede sacar uno del EagleView, las medidas del internet, o puede tomarle una foto y mandárselas. Ahí ellos te van a decir, cada aseguranza es diferente. Yo estoy aprendiendo de esto, no lo sé todo, pues yo creo que nadie lo sabe todo, pero sé que hay personas que saben más de lo que yo sé, pero pues yo comparto lo poco que sé porque es algo que a mí me ayudó cuando me enseñaron a mí, y pues así es como trabaja la vida. Hay que ayudar a otros para que Dios nos ayude. Entonces, mira, voy a poner aquí, vamos a hacer de cuenta que esta es a las shingles, esta línea, shingles. Entonces vamos a decir que por las shingles la aseguranza está pagando a $10,000. Que está pagando por quitarla, vamos a decir que, no, por ponerles que paga más, $4,000. Ok, entonces la aseguranza siempre manda dos cheques a los dueños de la casa. Les manda el primero, que viene a ser el actual cost value, que viene siendo la vida que le queda a este item. Y depreciation es lo que ellos guardan en el segundo cheque. La mayoría de compañías de pólizas de las personas tienen de depreciation, que lo pueden uno reclamar. Ok, entonces, como la aseguranza aquí, vamos a decir que está pagando $2,500 de ese item. Quiere decir que $1,500 son depreciation y vienen en el segundo cheque. Mucha gente no sabe esto. Mucha gente, bueno, en el estado de Arkansas así es. Piensan que esto es todo lo que les va a llegar. Entonces andan buscando estimados y pues los estimados son a veces lo doble, porque no saben que hay una depreciation o cómo trabaja. Esto, yo cuando empecé a rufear con mi compañía, a hacer trabajos de aseguranza, pues yo sabía que, yo no sabía que antes daban un solo cheque, pero lo dejaron de hacer por lo mismo que había mucho fraude, y para asegurarse que los dueños agarraran a un rufero con licencia, porque si no, lo hacía cualquier persona y se mojaba y ellos eran, o pasaba cualquier cosa y la aseguranza era la que tenía que cubrir. Ok, entonces vamos a poner ahora otra línea. Vamos a decir que aquí está la drip edge. Ok, el drip edge, vamos a decir que están pagando $1,000. Entonces en el primer cheque, que te hayan mandado unos 600, vamos a decir. $600 quiere decir que 400 están agarrándolo en el depreciation. Ok, entonces todo esto, el actual cost value es el que ya te mandaron en el primer cheque. El real cost value es el total
y el depreciation es lo que están guardando. Lo que estos dos juntos equivalen al real cost value. Ok, entonces voy a poner ahora, ¿qué le voy a poner? El papel, vamos a decir file paper. El papel sintético, así pues la mayoría pone sintético ahora. Entonces, es en el papel hay unas compañías que lo ponen junto con las shingles. Ahí dice tear off, laminated shingles, including felt. Y hay otras que lo tienen aparte. Entonces, vamos a decir que aquí esta parte en que te están pagando en total de unos, que diré yo, unos $800, pero te están adelantando 500. El depreciation son como 300. Ok. Mira, si podemos ver aquí, aquí ya podemos añadir todo esto. Hay muchas más líneas, pues depende qué tantas cosas sean. Pero esto es un ejemplo, mira. Vamos a decir que entonces aquí el total serían, aquí el total serían 4,000, 5,800. De este lado 1,900, 2,200. Y de este lado son 2,500, 3,100, 3,600. Ok, entonces la persona estaría agarrando 3,600 en el primer cheque y 2,200 que quedarían en el depreciation. Y hay que fijarse uno en los papeles, porque hay veces que la aseguranza, la póliza no cubre el depreciation. A mí me ha tocado una sola vez que yo recuerde, pero no muchas personas lo tienen. Ok, entonces algo bien importante que pienso que los ruferos debemos de tener mucho cuidado es cómo le hacemos para que no le guardemos su deductible a los clientes. No debemos de hacerlo porque es fraude. Puedes ir en el estado de Arkansas, puedes ir hasta 4 meses a la cárcel y es felonía. Entonces no vale la pena guardarle $1,000 a una persona y echar mentiras a la compañía, a la compañía de aseguranza, de que lo hiciste por más dinero, pero acá le cobras menos al dueño. Entonces estás haciendo un recibo falso, estás cometiendo un fraude, y eso pues si te cachan puede ser peligroso, y no vale la pena manchar tu nombre así por eso. Y luego recuerden que todo lo que uno hace, bueno o malo, se te viene regresando. Ok, mira, te voy a decir una forma donde tú puedes ahorrarle al cliente legalmente. Ok, aquí son 5,800. Vamos a decir que la compañía de aseguranza, que él tiene el deductible de $1,000, entonces serían menos $1,000 del deductible, serían 4,800 lo que está mandando la aseguranza en total. Ok, entonces 4,800 y $1,000 tienen que salir de la bolsa del dueño de la casa. Mira, es imposible ahorrarle el deductible a una persona legalmente. La única forma es ilegal, o la forma que te voy a enseñar ahorita. Pero nomás que le digas al dueño, no, pues yo lo hago por 4,800. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú le vas a mandar el recibo por 4,800. Como vamos a decir que cuando los dueños quieren ahorrar dinero, pero no te quieren enseñar los papeles, tú les das un estimado a los dueños de 4,800. Entonces ellos piensan, no, pues entonces ahí ya me está ahorrando mi deductible. Pero como tú le das ese recibo a la persona de 4,800, la aseguranza dice, oh, ok, pues está cobrando menos dinero de lo que es nuestro estimado. Entonces, como estás cobrando 1,000 menos, dicen ellos, ok, entonces
4,800 menos el deductible del cliente son $1,000. Entonces quedan 3,800 que debemos de dar de nuestra bolsa. Y aquí está la cosa, mira. Aquí en vez de mandarte 2,200 para atrás, agarran esos 1,000 que tú cobraste de menos y nada más te mandan 1,200. Entonces al final del día, el cliente no ahorró dinero. El que ahorró fue la aseguranza. ¿Ok? Entonces, quiero mostrarte cómo es que tú le puedes ahorrar a la persona dinero de su bolsillo. Mira, vamos a decir que yo hago esto. Mira, la única forma donde tú puedes ahorrar es en la drip edge. Yo eso, o en los canales, cuando está en canales. Pero vamos a decir, aquí está la drip edge. Vamos a decir que el dueño diga, no, pues ayúdame a ahorrar dinero. O tú le dices, ¿quieres que te ayude a ahorrar dinero? Enséñame los papeles y puedo mirar qué te están pagando y puedo ver si te puedo ahorrar. Y ya le puedes explicar esto, de cómo funciona esto y cómo es fraude si te hacen un recibo falso. Si quieren que haga un video más resumido de cómo funciona lo del deductible y es todo eso que les mostré aquí, pues déjenme saber en los comentarios, denle like, suscríbanse, compartan el video para que más personas lo vean y para que más personas se beneficien, que salgan adelante. Para eso estamos en este país, para salir adelante. Si no, pues no hubiéramos dejado nuestra tierra. Entonces, mira, vamos a decir que el cliente dice, entonces tú miras la casa y pues miras el dripage y ya le puedes decir, mira, la aseguranza te mandó $600 para el dripage. Eso te lo mandó por la vida que le queda a la lámina. Te la están pagando, pero ya te están quitando el dinero de lo que ya se usó, la vida usada. Entonces, lo que puedes hacer ahí es decirle al cliente, mira, si tú dejas la dripage, yo te puedo ahorrar $600. No son 1,000 porque no la vas a reemplazar. Son 600 porque la vas a dejar. Entonces, nomás te pagan por esto, porque la estás dejando. Ok, entonces ahí le dices al dueño, pues entonces te voy a ahorrar $600. Lo que tú vas a hacer, que cuando tú le hagas el recibo a la compañía de aseguranza, esta no se la cobras. Ok, el dueño puede usar sus 600 porque ya es de la edad que le quedaba a su lámina. Se la están pagando completa. Entonces ya lo que pasa es que ya no la van a cubrir en otra ocasión. Y la aseguranza puede saber. Yo usualmente cuando les mando el email con el recibo, le digo, se hicieron line items del 1 al 5. Y vamos a decir que este es el 6. Pues, y ya luego le pongo del 7 al 10 o los que sean. Pero ya me skipeo ese. Yo ya no se los mando. Entonces, como es 4,000 de la teja, ya no vamos a hacer el dripage. Entonces no les vamos a mandar recibo del dripage, nomás del papel, porque el papel sí se va a cambiar. Entonces le mandamos el bill por 4,800 el cliente tiene que pagar su deductible. Entonces su deductible es de $1,000. De 1,000. Entonces la aseguranza va a mandar 3,800. Pero el cliente recuerda que ahorró dinero en la dripage porque se quedó puesta la dripage. Entonces vamos a hacerle 3,800 más 600 de la dripage. Entonces son 4,400. Ok. Entonces el total que le va a salir su techo son de 4,800. Pero con los 600 y el cheque que mandaron son 4,400, entonces él de su bolsa va a poner otros $400 para igualar el total de la aseguranza al total que está mandando. Ojalá y me hayas entendido. Espero y haya sido claro. Está confusa la aseguranza. Si no le entendiste, pues déjame tu comentario y yo hago otro video mejor, más planeado,
pero pues ahorita quería dejarlo, ¿verdad? Y a ver qué piensan ustedes. Amigos, pues es un placer para mí pues presentar información porque se siente bonito cuando uno comparte cosas que le agradan a la gente. Yo sé que hay personas que no les gustan mis videos, luego dejan comentarios por ahí, pero pues está bien, yo creo. Es la libertad de expresión. Tenemos que podemos decir lo que queramos. Y pues cada quien dice lo que quiere, eso por mí no hay problema, a mí no me molesta. Ok, entonces, amigos, un placer para mí, un saludo hasta allá donde estén, bendiciones, que Dios me los cuide y cuídense mucho allá en las alturas.